minutos antes. ¿Estegosaurio? Grandesaurio. Soy la Park Ranger Macy y cuidar de los dinosaurios en su área natural llena de más dinos no es problema para mí. ¿No es cierto, bonita? Entonces, déjame cuidar de tu pequeño chihuahua, un rudo y gran rottweiler, mientras estás de vacaciones, ¿o? ¿Qué sigue? Vamos a descansar ahora. ¡Y corte! ¿Dije corte? ¿Quién dice corte? Lo haces muy bien, chica. No me llames chica. ¿Ha notado? ¿Quieres agua? ¿O pistachos? Hay que mantener al talento feliz, ¿verdad? Paso. Pero les agradezco a ambos por la ayuda. Haré cualquier cosa para ayudar a un compañero. Y nos ganaremos la insignia del logro de Park Ranger, director de la película. Bien, todo el mundo a escena. ¿Qué significa eso? No lo sé. Escuché a alguien decirlo en una película. Solo significa que sigamos grabando. Cuando estés lista, por favor, me vas a decir el eslogan. Ningún perrito es problema para Macy. Ningún perrito es un problema para Macy. Ningún perrito es un problema para Macy. Ningún perrito... ¡Acción! Ningún problema para el perrito Macy. Ahora digo corte, ¿no? ¿Qué están haciendo, amigos? Estamos grabando un comercial para cuidar perritos el fin de semana. Motel para cachorros de Macy. Bienvenidas, colitas. Ese es el lema, en caso de que te preguntes. Ya veo, pero otros animales tienen cola, no solo los perros. ¿Y si alguien quiere dejar un dragón de Komodo? ¡Buen punto! Ok, todas las colitas son bienvenidas, menos los dragones de Komodo. ¿Mejor? ¿Quieres otra toma, Park Ranger Macy? Claro, pero esta vez voy a usar mi gorra de la suerte. Me ayudará a recordar mis líneas. ¿Max? ¿Sabes qué pasa cuando un estegosaurus come mucha de esa planta morada? Estará bien para otra toma más. ¡Y acción! Ningún perrito es un problema para Macy. Esto es lo que pasa. ¡Se me metió por la garganta! Llamando a todos los Park Rangers, repórtense al cuartel. Esto no es un simulacro. Una eclosión es inminente. Oigan, chicos, hagamos una pausa comercial y volvamos. Estoy tan emocionada por los bebés dinos que podría gritar. Pero no voy a hacerlo. Eso es ridículo. Los paleontólogos serios definitivamente no lo hacen. ¡Están a punto de salir de sus huevos! Estoy pensando en grande. Si es un brachiosaurio, por supuesto. Quiero decir, podría ser cualquier dino. ¡Todo mundo quieto! Creo que está funcionando. Dinocoche, podremos usar el rayo congelador para congelarlo. ¿Podemos movernos ya? Me he vuelto muy bueno en esto últimamente. ¡Corre! ¡Mi gorra! ¡Va por tu gorra! ¿Hubo algún tipo de carrera que me perdí?
Me alegro por todos ustedes. El ejercicio es muy importante. Ahora que han vuelto, bajemos un poco la intensidad y demos a nuestros bebés dinos una experiencia de parto tranquila. Vengan. Vamos a ver. ¡Qué bonito! ¿Alguna otra idea para los nombres? ¡Ángela, sí es una niña! A mí me gusta Petunia, es bonito. Y Panchito sí es un niño. ¡Lasaña! ¿Qué? Tengo hambre. Él es un brachiosaurus. ¡Es un brachiosaurio, bebé! Parece un pedazo de azúcar. ¿Qué? Mi mamá solía llamarme así. No estaban en una carrera de grupo, ¿verdad? Sí, me parece que prácticamente lo estábamos. ¡No entiendo esto! ¡Utilicé el dinorrayo! ¡Congelé al T-Rex y lo arrojé directo al parque! Creo que me estoy cansando de este tipo. Hola de nuevo, Park Rangers. Mientras han estado distraídos con los huevos, he hackeado el sistema de seguridad del lugar. Y apagué la valla del T-Rex una vez más. ¿Qué quieres de nosotros, Dino Master? Nada loco, solo uno de esos huevos. Esto seguro nunca pasará. Alejaré a ese T-Rex de allá afuera a cambio de un pequeño huevo. Me parece razonable. ¿Cómo te lo enviamos? Simple. Solo tienes que usar el Dino Rayo para transportar el huevo desde tu pequeño lugar hasta mí. El Dino Rayo. Me encargaré de eso. No fue tan difícil, ¿verdad? Ahora cumple tu parte del trato. No sé por qué pensaste que una mente malvada jugaría limpio. Pero hoy estoy de buen humor, por lo tanto... ¿dónde está mi huevo? Ya debería estar aquí. Vaya Dino sorpresa. Ok, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucedió es que usé la Dino Invisibilidad en lugar del Dino Rayo y luego invertí la corriente para que nuestro huevo nunca saliera de aquí. Creo que alguien acaba de ganarse la insignia de gurú de los gadgets. ¡Eso no es nada justo! ¡No están jugando nada limpio! ¡Qué lástima, Dino Master! ¡No! ¡Conseguiré ese huevo pronto! ¡Pagarán por su falta de respeto! Ranger Maisie. Y cuidar de los dinosaurios en su área natural llena de más dinos no es problema para mí. Ningún perrito es un problema para Maisie. Donde todas las colitas son bienvenidas, menos los dragones de Komodo. No, basta. No puedo llevarme todo el mérito. Todo fue posible gracias a la creatividad del Park Ranger Asher y el Park Ranger Max. Que se han ganado con seguridad sus insignias de Park Ranger director de película. No vas a dejarnos si este nuevo negocio de cuidar perros es un éxito, ¿verdad? ¿Qué? ¡No! En verdad estoy enamorada del parque T-Rex. Estoy segura que en el nuevo negocio no podré usar el rayo congelador. Y tú, pequeñín, más vale que te preocupes por comer y crecer. Minutos después. Buenas noticias.
Traje los uniformes Ranger limpios, secos y planchados. ¿Cómo va esa trampa para dinosaurios? Ya la reparé. ¡Qué cool! Son dos tareas menos. ¡Yuhu! ¡Arexa! Escuchando, Ranger. Dime los pendientes de nuestra lista. Aún quedan 173 pendientes. Es broma, ¿no? Hey, Park Rangers. ¿Están estresados? ¿O con hambre? ¿Cómo se sienten? Llenos de estrés. Hay tanto que hacer y tenemos muy poco tiempo. ¿Los ayudo en algo? Eso sería excelente. Necesitamos una mano extra. Ay, no. Es que yo tengo dos. Tranquila, se solucionará. Orson, ¿piensas lo mismo que yo? Que le faltó suavizante a los uniformes. Estoy de acuerdo. No, que quizá haya otra forma en que Sam pueda ayudar. ¿O quieres que le diga superasistente mecánica? Si quieres, la ponemos en modo robot. No lo sé. Ha estado en modo niña real desde que llegó aquí. Pero, ¿de qué sirve tener un robot si no puede hacer cosas de robot? Así no vamos a completar nuestra lista de tareas a tiempo. Es el último día del mes. Y no me gustaría saber qué pasaría si no terminamos las tareas. Si tú no haces nada, yo lo haré. Hola, Sam. ¿Me pasas una pera? Están abajo. Claro, yo ayudo. Ay, no hay nada. ¡Ah! ¡Ya la encontré! Ay, no, es una papa. Gracias por activar al asistente robot Sam. Mi módulo de energía está al 99% de carga y la misión encomendada no se completó porque no hay peras ni las ha habido. Eso ya no interesa. Lo que necesitamos es que ayudes con los pendientes. Claro. ¿Qué es lo que hago? Hay muchos pendientes, pero tú, dedícate a reparar todo. Misión aceptada. Detecto un hilo suelto en tu bufanda y voy a arreglarlo. ¿Me la das? Esto indica que un sismo está por comenzar más adelante. ¿Crees que sea, no sé, por las pisadas de un dinosaurio? Tal vez, pero parece que algo cayó del cielo y aterrizó justo... ¡ahí! ¡Wow! Oye, ¿qué es eso? No sé, hay que averiguarlo. ¡Qué cool, ¿no? Mira, ¿qué es eso? ¡Son huellas! ¡Parecen de alosaurio! ¡Se ve grande! Y cruzó el arco iris, ¿pero cómo? ¡Ay, esto está raro! ¡Alerta, Ranger! No veo nada, pero el protocolo pide estar alertas. No soy la única que ve un alosaurio brillante, ¿no? ¡Sí! ¡Hay que seguirlo! ¡Claro! ¡Si eso quieres! Oye, Sam, ya regresamos de... Hola, Park Rangers. Hola, Sam. ¿Qué pasó aquí? Estaba por arreglar la bufanda, pero al sentarme para coserla, vi que el sofá tenía una pata floja. Lo moví y eso dejó, al descubierto, una tabla suelta. Ok, ¿aunque estas cosas están en la lista? Desconocido, tú dime. Creo que no. Dice reparar techo, cambiar aceite del T-Rex 1... Organizar todas las rocas por tamaño, peso y color. Sam, ¿estás segura que es nuestra lista? Afirmativo. Ustedes solicitaron... Dedícate a reparar todo. Se le acabará la batería, ¿no es así? Por supuesto que no. Después de 5,000 años de actividad, mi nivel de batería disminuirá al 50% de su nivel actual. Cometimos un error. Si los otros dinosaurios no ven al alosaurio, ¡el parque está en riesgo! ¡Menos mal que traje el rayo arcoíris! ¡Cambia cualquier cosa de color! ¡Cool! ¿Tú lo hiciste? No, lo encontré en el closet de gadgets del Dino Master. ¿El closet de quién?
Supongo que tu rayo no nos sacará de esto, ¿o sí? ¿Tienes otra idea? ¡Intentaré otra cosa! ¡Se fueron! ¿Qué pasó? No sé, quizá les dio pena. Despidámoslos con honores. Detecto goteras en el techo. Debo revisarlo. Tenemos que hacer algo, o nunca se va a detener. Ok. Hay que pensar con cuidado. ¿Tenemos algún tipo de manual con instrucciones de Sam? De hecho, creo que sí. A ver si lo entiendo, Park Ranger. Primero robaste mi robot y ahora quieres que te ayude a arreglarlo. ¡Eso es ridículo! No te estamos pidiendo que ayudes, Dino Master. Solo un consejito. Déjame pensarlo solo un segundo. ¡No! ¿Qué tal eso, eh? ¿Qué tal un no? No nos ayudará en nada. La verdad, Park Ranger, la única manera de conseguir que Sam salga de su bucle de pendientes es darle una tarea imposible que la haga reiniciar. Pero deberían saberlo. No hay nada que ella no pueda hacer porque la persona que la creó es un genio. Ese soy yo, por cierto. Oye, exacto. ¿No hay nada que no pueda hacer? Esperen, no empiecen a copiar mis ideas, ni lo intenten. No, espera, no me apagues, no me apagues, bien. Ok, escucha, hay que traer a Sam de vuelta. Oye, Sam, ¿podrías bajar un minuto? Creo que se te pasó limpiar una mancha de lodo. Afirmativo, voy enseguida. Oye, mira eso. ¡Es un nido de alosaurio! Pero, ¿dónde está el alosaurio? ¡No lo quiero averiguar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tengo una idea! ¿Cómo se supone que eso ayudará? ¡Mira, Macy! ¡Ok! ¡Tengo un nuevo plan! ¡Hay que escapar! ¿Estás loca? ¡Que lo hagas y ya! ¡Se confundieron! ¡Ahora dale a ellos! ¡Adiós! ¡Pórtense bien! ¿También usted, alosaurio? ¡Al fin! ¡Todo vuelve a la normalidad! ¡Oh! ¡Faltas tú! ¿Dónde debo limpiar? Ah, ya lo hicimos nosotros. Pero tenemos un trabajo muy urgente para ti y tienes que darle prioridad antes que cualquier otra cosa. Ok, ¿qué es lo que hago? Lo que quiero es que hagas nada. ¿Nada? Así es. Absolutamente nada. Pero eso es imposible. Incluso cuando no hago nada, sigo haciendo algo. Estoy respirando, estoy de pie, estoy hablando. ¡Es imposible! Sistema averiado, reiniciando. Creo que funcionó. Sam, ¿te sientes bien? ¿Qué sueño tan raro fue ese? ¿Eh? Me están viendo muy raro, ¿eh? ¿Tú crees eso? No me había dado cuenta. ¡Wow! ¡Limpiaron todo! Sí, sí, Sam lo hizo. ¡Gracias, Sam! ¡Quedó excelente! Oye, ¿por qué estás morada? Tal vez porque Asher lo hizo. ¡No es mi culpa que ya no tenga baterías! ¡Ay, ya qué! ¿Qué es eso? No veo nada, escucho algo. A eso huele el aliento de depredador, ¿no, Bella? 49 minutos antes.
asombroso! ¡Mago Asher! ¡Observen cómo desaparecerá mi asistente! ¡No dejen de ver! ¿Estás listo? ¡Desaparece Alakazam! ¡Y el dinosaurio ya no está! ¿Así debe ser el truco? Lo siguen viendo, ¿no es así? ¡Pero no funcionó! ¡Pero hiciste un gran esfuerzo! Y creo que no fue sencillo hacerlo. ¡Me dijeron que podía desaparecer lo que fuera! Y no funciona con dinosaurios. Quizás solo es práctica, porque la práctica hace... ¿Panqueques? Oh, eso he escuchado. Claro, con práctica puedes hacer eso. Oigan, ¿quieren panqueques? No quería decepcionarlos. Tal vez en otra ocasión. Tengo hambre y no quiero opacar a Asher. Pero tengo algo increíble que mostrarles afuera. ¿No vienen? ¡Ah! Oye, ¿tú no vas a venir? Creo que no. Pondré a mi asistente en el corral para practicar mi acto. Ok. Espero ver tu magia más tarde, Ranger. Ok. ¿Están listos? ¡Tambores, por favor! ¡Gracias! Eso fue muy impresionante. ¡He aquí! ¡El nuevo y mejorado T-Rex 1! ¡Ah! ¡Échenle un ojo a esta dino pintura verde! ¡Escamas grandes y colmillos feroces! Esto intimida hasta el más feroz de los depredadores. Pero eso no es todo. En el interior, Bluetooth, Wi-Fi y... ¡portavozos! Creo que son hermosos. Incluye el dino rayo congelante con invisibilentes equipados. ¡Increíble! Y ahora, mi parte favorita. ¡Un aromatizante del parque T-Rex! Parece que huele a pizza. ¡Así es! ¿Quién quiere olor a pino si trabajas en un bosque? ¡Pizza! Y hay algo más. ¡Atentos! ¡La nueva bocina suena como un T-Rex! ¿Qué? ¡Abracadabra, que desaparezca! ¡Oye! ¡Ey! ¡Quizás encuentres inspiración en el closet de gadgets del Dino Master! ¡Gran idea! ¡Wow! ¿Capa de invisibilidad? Ok, esta vez haré que yo desaparezca. ¡Prepárense para el gran acto! ¡Alicia Alakazam! ¡Desapareceme a la voz de ella! ¡Alakazam! ¡Me encanta! ¡Estás atrás de la caja! Shh. Oigan, ¿cómo hizo eso? ¡Wow! ¡Wow! ¡Tara! ¿Cómo lo hiciste? He practicado. Supongo que no sabes nada de esta capa de invisibilidad, ¿o sí? Ok, sí lo usé, pero oye, ¿qué no es cool que podemos escondernos de los depredadores? Aún así escuchan y olfatean. Asher, un gran poder conlleva una gran... ¡Delicia! ...responsabilidad. La cuestión es que no estás listo para esto. Ninguno, de hecho. Vela, ¿puedes guardarla, por favor? ¡Una dino alerta! Sí, un raptor llegó al Valle de los Herbívoros. ¡Sí! Quiero decir, ¡ay, no! Es que ya quiero llevar el T-Rex 1 modificado a la aventura. ¿Quieres ser mi copiloto? Sí, con mucho gusto. Sam, Asher, guardaré esto. Luego veremos la cerca eléctrica para ver si está funcionando bien.
¡No solo eso! ¡El asiento trasero se pliega en una cama para las siestas! ¡Oh! ¡Y le voy a instalar una máquina de sodas! Oye, oye. Alto. Creo que estamos cerca. ¿Dino alerta? Sí, eso parece. Ahí está. Y parece que está asustando a este pobre dinosaurio. Oye, oye. Ese raptor debe ser feroz. Tápate los oídos. ¿Eso quieres? Sí, solo hazlo. ¡Funcionó! ¡Ya se va! Sí, pero se dirige al Dino Cuartel. Entonces iremos. Orson, la vela. Un raptor va a tu posición. Repito, un raptor feroz va a tu posición. Entendido. Asher, regresa al cuartel general y trae el dino rayo congelador. ¡Ok! Vamos a tener compañía. ¡No está aquí! ¿Dónde está ese niño? ¡Dámelo! Te agradezco. ¡Auch! ¿Eres Asher? ¡Yuhu! ¡Aquí estoy! Con que estás escondido, sabía que eras tú. ¡Ven por mí! ¡Encuéntrame! ¡A qué no puedes! ¡Corran! ¡Yo lo distraigo! Nada, solo un raptor invisible enojado que anda suelto. Usaron la capa. Usa el T-Rex 1 para alejar al raptor. ¡Oigan, sí! ¿Cómo detenemos algo que no sabemos dónde está? Pero podemos verlo. Usaré las invisigafas para encontrar al raptor y le daré con el rayo congelador. Eres toda una genio, Ranger. Sí, a veces soy lista. Oye, ¿lo ves? Sí, ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Son ustedes! Gracias por salvarnos. Pero ya sabes lo que voy a decir. Ahora, para mi reciente truco, desapareceré esta moneda. Hago estos trucos viejos, moneda, vete lejos. ¡Ya no está! Ah, eso fue entretenido y no necesitaste usar la capa de invisibilidad para hacerlo. Oye, ¿recuerdas cuando Asher hizo desaparecer al raptor? Fue increíble. No creo que haya sido igual que esto. ¿Ah, no? ¿Y por qué no es igual? No entiendo nada. Érase una vez, en el viejo oeste, existía un banquero que robaba bancos. Acabo de visitar el banco local y obtuve todo esto. Lo pondré en la caja.
y lo voy a enterrar para regresar después por él. Nadie va a encontrar a este chiquitín. ¡Ay, mi sombrero! Solo me queda llorar. No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que vamos a encontrarlo con un detector de metales? Sí, sí. Bueno, hay que apagar el fuego y vamos a excavar. Entonces, ya es hora. Oye, ¿y guardaste la pala en la mochila? Sí. Entonces, aquí está el Dynonator. Vamos a subirnos e iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. ¡Sí, vamos! Pongamos esto atrás. Listo. Oye, ¿dónde está la llave? ¡Ah, aquí está! Ponemos la llave. Baby, ¿escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¡Es un dinosaurio! ¡Qué horror! No sé qué hace ese Dilophosaurus aquí. ¿Qué haremos? Ok, pase lo que pase, no hables. No estornudes. No hagas nada de... ¡Que no hagas ruido! Lo intentaré. Es importante que no hagamos ruido. Necesitamos un plan. Hay que irnos. Sí, pero el problema con eso es que si arrancamos y ese Dilophosaurus ve que nos movemos, va a escupir ese ácido sobre nosotros y me caerá a mí. Sí. No quiero. Es como en la película. No es bueno. Piensa, ahora, piensa. ¡Ah, ya sé qué hacer! En la guantera hay una bengala. Sácala con mucho cuidado, Elvi. No hagas ruido. Elvi, ¿quieres que me llene de veneno? Por favor, cállate. Shh, por favor. Ok, está tranquilo. Ahora hay que seguir en silencio. Ok. Muy bien. Ya tengo la bengala de humo y la voy a tirar al suelo. Habrá mucho humo y no verá nada. Y el Dilophosaurus no nos verá al irnos. Muy bien. Ok. Voy a prenderla. Tú ponte el cinturón. ¡Aviéntala rápido! Esperaré a que se forme la nube de humo. ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Está distraído! ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, no lo encendí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Ni siquiera pasan 2 kilómetros por hora! ¡El humo sigue ahí! ¡Sí! ¡Adiós, Dilophosaurus! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ni siquiera viste que nos fuimos! Ok, Ranger Elvi. ¿Estás listo para encontrar el tesoro enterrado que robó el vaquero al banco? ¡Sí! Muy bien, Elvi. Tú dime cuando creas que llegamos. Espera, para aquí. Este es el lugar. ¿Ok? ¿Este es el lugar? Sí, es aquí. ¿Está bien? Si tú lo dices. Activaré esto. Oye, ¿y de verdad crees que eso pueda detectar el tesoro? Sí. ¿Por dónde crees que está? ¿Estará por allá? Sí, por ahí. Pues vamos a ver. ¡Oye! ¡Vaya! ¿Por qué hacemos así, eh? Porque nos da estilo, por eso lo hacemos. Ah, claro, entiendo. Bueno, ¿tienes el detector de metales encendido a máxima potencia? Sí, máxima potencia. Perfecto. No creo que vayamos a encontrar nada con eso. Por supuesto que sí. Quiero decir, si hay algo de valor en el cofre como monedas o metal, yo sé que el detector lo va a localizar. Sí, tienes razón. Para eso son estas cosas, Aaron. A veces creo que sabes más que yo. No creo que encuentres ningún... ¡Ay, no, 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 no! ¡Sobre mí, no! Sigue por allá. ¿Qué es eso de ahí? ¡Es el territorio del T-Rex! ¡Es cierto! ¡Estamos entrando a territorio prohibido! ¡Ay, no! ¡Puede ser peligroso entrar ahí! ¿Estás seguro que quieres entrar para buscar el tesoro? ¡Sí, tenemos que hacerlo! Si es así, entonces vamos. Ok. Elvi, hay que estar alertas. Mantén los ojos abiertos en caso de que el T-Rex se nos acerque. Por supuesto. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? ¡A la izquierda! ¡Por ahí! ¿Por qué a la izquierda? Tengo un presentimiento. Como digas. Tú y tus presentimientos. ¡T-Rex! Estás exagerando, Aaron. Eso sonó muy lejos. ¿Exagerando? Normalmente soy muy valiente. Tú lo sabes. Date prisa, porque si no... Ok. Estamos en peligro. Y estoy seguro que no hay nada aquí. Mejor regresemos al centro de control. Ok. Elvi, ¿escuchaste? ¡Encontraste algo! ¡Sí, lo hice! ¡Eres el mejor! ¡Siempre creí en ti! Parece que hay algo ahí. Estoy seguro. Eso ¿Qué hacemos ahora? Lo desenterramos. ¡Excelente! Comenzaré a cavar aquí.
Muy bien, yo lo haré con la pala. ¿Ah? Sí, hay que usarlo. Será cansado. Aquí voy. No creo que haya nada aquí, Elvi. Tiene que haber, tú conoces la historia. Sí, la conozco, pero no estoy seguro de eso. Quizás sonó en falso. Y eso fue todo. Oye, escuché algo. ¿En serio? Oye, tienes razón. Te lo ¿Qué dije. ¿Qué es eso? Desentiérralo. Creo que le di algo. ¡Rápido! ¡Lo quiero, lo ya quiero! ¡Ya voy, ya voy! Tienes que cavar. Muy bien. Está bien. Hazlo así. ¡Rápido, ayúdame! Muy bien. No, espera. Tengo que quitar más tierra. Espera. ¡Oh, sí! Yo lo haré con la pala. Creo que es un cofre. Sí, eso parece. Hay que sacarlo de ahí. ¡Ahí está! ¡Es ese! ¡Sí, lo tenemos! ¡El tesoro del vaquero asaltabancos! Así es. Ya que no tenemos llave, rompe el candado. Oye, lo hiciste bien, Elvi. ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Wow! ¡Es todo su botín! ¡El tesoro! Veamos qué hay. ¿Qué es eso? ¡Ey, una pistola! ¡Es el tesoro, entonces! ¡Es este! Creo. Oye, es una verdadera pistola del viejo este. Como ves, es más antigua. Sí, no es como las nuestras, ¿no? No, no lo es, pero no importa. Sí. ¿Qué más hay aquí? ¡Es un paliacate! ¡Sí, es un paliacate! ¡Qué lindo! Lo usaban los cuatreros del viejo este. ¡Sí! Oye, Elvi, yo no haría eso. ¡Pista! Si lo quieres conservar, hay que lavarlo. Mejor veamos qué más hay aquí. Mira qué más hay en el cofre. ¡Dinero! ¡Oh! ¡Es su botín! ¡Encontraste el botín robado del banco! Así es. Mira, creo que hay más. Guárdalas, guárdalas. Hay algo más abajo. ¿Qué será esto? Mira. Parece que es un mapa. ¡Fantástico! ¡Es el mapa del tesoro! Enterró el mapa en el cofre. ¡El que decías! ¡Por eso nunca encontró el tesoro! Bueno, este tipo no era un ¡qué genio. Tonto! No creo que haya ido a la universidad. Espera, hay algo más aquí. ¡Mira! Es una fotografía antigua del viejo este. ¡Parece que ese es el vaquero! ¡Cierto! Oye, espera, creo que... Sí. Lo conocemos, ¿no crees? No estoy seguro. No, no creo. Es una vieja fotografía. ¡Es increíble! Es como si el vaquero nos hubiera dejado una cápsula del tiempo con todas sus cosas. ¡Me encanta! Sí, a mí también. ¿Qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es cuando tomas un cofre como este y le pones algunas cosas de tu época adentro. Entonces lo entierras para que la gente lo encuentre en 50 o 100 años. Y entonces sabrán cómo era la vida 50 o 100 años antes. ¿Está claro? ¡Ah, sí! ¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos una cápsula del tiempo? ¡Eso es una excelente idea, de hecho! Entonces podemos usar el cofre del vaquero y poner nuestras cosas aquí. Sí. Me parece bien. Aunque espera. El problema es que solo tenemos sus cosas. Es verdad. ¿Qué? Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Oye, Elvi, ¿por qué tienes tantos juguetes de dinosaurios en tu mochila, Por si acaso, ¿qué tal si nos perdemos y no sabemos qué hacer? Sí, es una buena razón. ¿Qué tienes ahí? Es un Baryonyx del mundo jurásico y unos minidinos. Sí. Pero ¿sabes qué? No creo que vayan a caber todos. Es cierto. Son cajas grandes, no cabrán. Pero eso sí. Pero tendrás que abrirlos. Ok. ¿Los piensas abrir? Sí. Entonces sácalos. ¿Quieres poner al T-Rex, el Triceratops y el Stegimoloch en nuestra cápsula del tiempo? Sí. ¿Crees que funcione? Claro. Bueno, entonces creo que necesitamos poner algo más que esto. Ya sé. ¿Qué tienes ahí? ¡Ting! ¡Tu gorra! ¡Mi gorra! Pero es tu gorra de Ranger. No te preocupes, tengo otra que me gusta más que esta. Entonces, guárdala. ¿Y esto? ¡Oye! ¡Es tu fotografía cuando solicitaste ser parte de los Rangers! ¡Sí! ¡Ya quedó lista! ¡Ya está! ¡Ahora vamos a enterrar nuestra cápsula del tiempo! ¡T-Rex! ¡Viene directo hacia nosotros! ¡Tenemos que irnos! ¡Lo hicimos! ¡Nos va a comer! ¡Yo te cubro! ¡Está bien! ¡Tú termina de enterrarla! ¡Yo lo voy a enterrar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya está! ¡Aaron, mueve tus manitas! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Aaron, rápido! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Ya quedó! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Viejo T-Rex! ¡No te acerques! ¡Nadie encontrará esto en 100 años! ¡Munición! ¡Está enterrado! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Park Ranger Zoe! Hola.
perra a Zoe? Perdona, me asustaste mucho. Estuve leyendo sobre esta teoría de que hay un mini T-Rex volador, pero que es muy difícil de atrapar. Es mucho más rápido que un T-Rex normal, por sus alas y su pequeño tamaño. Bien, ojalá fuera real. Lo es. Simplemente no pueden atraparlo. Como sea, te contaré más después de hacer nuestra dinolista. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros dinos estén aquí antes de ir a buscar nuevos. Ok. Has contado 6 dimetrodones, ¿verdad? Sí, los 6 estaban ahí. ¿Qué está pasando? Hay algo extraño que sobresale del suelo. ¡Es una garra! ¡Vaya! ¿Quién ha perdido una garra? Tiene un aspecto peculiar. No quiero romperla. ¿Puedes ir a buscar nuestro kit de fósiles? Yo me quedaré a vigilarla, por si los agentes secretos de los Dino nos espían. ¿Qué agentes secretos de Dino? Pueden estar escuchando esto. Te contaré más tarde. Veamos. Kit de fósiles, kit de fósiles. Kit de fósiles. Debería ser detective. Llamando a Park Ranger Naomi. ¿Puedes traer el kit de fósiles? Quiero ver si hay otros por aquí. Ok, claro. Pero ¿vamos a terminar la dinolista? Sí, por supuesto. Ya llegaremos a eso. Copiándote. ¡Wow! ¡Es una gran garra! Lo siento, me has vuelto a asustar. Pensé que era un agente secreto de Dino que venía por nuestro tesoro fósil. Toman cualquier nuevo descubrimiento que alguien haga y se lo quedan para ellos. Por eso debemos apresurarnos a sacar esta garra del suelo. ¿Tienes el kit de fósiles? Hora de operar. Martillo. Destornillador. ¿Qué es ese sonido? Es el buscafósiles. Ah. Cepillo. Nunca había visto algo así antes. ¿Qué es eso? Espera un minuto. Ok, ya casi está. Aquí, rápido, cepilla el polvo. Está bien. ¿Qué tienes? Es una garra. ¡Wow! Sin una garra, el Dino perdía el estilo. Esa es una manicura seria, compañera. Espera un minuto. ¿Esto no se parece a ninguno de nuestros dinos? ¡Esto debe ser del mini T-Rex volador! ¡Apuesto que está aquí! ¿Estás segura? Tal vez deberíamos revisar la Dino Guía. Hace un rato escuché un ruido extraño. ¿Qué otra cosa podría ser eso? Oh, mira. La garra apuntaba en esa dirección. Apuesto que si vamos para allá encontraremos más fósiles. Tal vez encontraremos uno de su ala. Ok, solo por un rato y luego podemos terminar nuestra dinolista. Sí, como sea. Anda, camina. ¡Espérame! Siento, es que esto parece una huella. ¿Qué tipo de huella? En realidad, creo que es una huella humana. ¿Un humano? Ay, probablemente sea un Dino agente secreto intentando descubrir el mini T-Rex volador antes que yo. Zoe. ¿Qué? Esta parece ser la huella de tu zapato. ¿Mía? Quizá. O tal vez eso quieren que pensemos. ¿Oíste eso? Tal vez es un Dino. Park Ranger Zoe. Oh, sí, lo sé. Tienes razón. Deberíamos hacer la comprobación del Dino. Sí, es cierto. Ok. A menos que...
¿Por qué no vas a terminar la Dino lista y yo sigo buscando algún rastro? Ya sabes, solo en caso de que haya algún intruso en el parque plantando esas pistas. Sí, ok, bien, genial. No, yo podría... Tenemos un plan. Nos vemos en el campamento base. Toma, llévate esto para guardarlo. ¿Ok? ¿Ok? Aquí voy. Veamos. Sé que hay algo aquí. No te escondas. Ah. Ok. Está cerca. ¡Quítate! Ah. ¡Bingo! Ok. Tengo una herramienta aquí. ¿Es un diente? El tamaño no parece ser de un mini T-Rex. Tal vez es parte de un dinosaurio diferente. Seguro esto debe ser un diente de Triceratops. ¿Se te están cayendo? ¿Felicidades? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Disfruta de tus monedas de hada de los dientes! ¡Dino lista hecha! Eres muy lindo, pequeño Brachiosaurus. Te dibujaré. Llamando a la Park Ranger Zoe, la dinolista está hecha. Volveré al campamento base. Copiado, eres la mejor. Estaré allí pronto. ¿Qué es esto? ¿Un mini T-Rex volador? ¡Lo sabía! Los agentes secretos de los dinos han estado aquí. Apuesto que pusieron esto aquí para burlarse de mí. Bueno, la broma es para ellos, porque voy a encontrarlo primero. ¡Ah! Un hueso largo y delgado. Debe ser parte del ala. ¡Ja! Vamos a escanear esto y ver a quién pertenece. ¡Oh! ¡Oh! Mejor me voy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Pie, tenías que atascarte ahora? ¡Anda! ¡Anda! ¡Te cortaré las uñas después! Oh, debí sospechar que T-Huesos estaba metido en esto, tratando de proteger a sus parientes T-Rex. Park Ranger Naomi. ¿Me copias? Tengo una situación de código T-Huesos y mi pie está atorado. ¡Ayuda! ¡El T-Rex viene por mí! ¡No puedo moverme! ¡Que me ayuden! No debí haberlos usado. ¡El ultradiño cañón! Seguridad primero. Cepillarse los dientes o comer una menta. Y ya tengo que dejar de obsesionarme.
con estas conspiraciones. Lo siento. Me dejé llevar y nos puse en peligro. Oh, y te dejé hacer la dinolista a ti sola. Está bien. Lo que importa es encontrar unos fósiles. ¿Quieres ir a escanearlos con el dino escáner? ¡Sí! Pensé que nunca lo preguntarías. ¡Corre! Bien, aquí vamos. La verdad. Rama de árbol envejecida. ¿Una rama de árbol? Oh, Raptors, esto no es un hueso. Bueno, sé que eso es una garra. Puedo distinguirla desde lejos. Cierto. Garra de Triceratops. ¡Wow! Ese T-Top está teniendo un mal día. ¡Espera! ¡Tiene que haber un misterio aquí! Mira, encontré este dibujo de un mini T-Rex volador en las rocas. Siento romper tu sueño, pero yo hice ese dibujo. He hecho muchos últimamente. ¡Mira! ¡Pero las alas! Eso es una montaña. Oh, ¡esto estuvo mal otra vez! Oh. Bitácora de la misión 613. Nunca te dejes llevar por teorías locas de dinosaurios. Dejarás a un lado lo importante. Bueno, yo aún creo en la teoría del mini T-Rex volador. ¿Lo crees? ¡Sí! ¿Qué más dice el libro? Ok. ¿A que tú no sabías que existía un raptor vegetariano en el mundo? ¿Qué? ¡Necesito eso! ¿Y las sirenas en realidad evolucionaron de los megalodones? La leyenda dice que se te hace... No tiene sentido, Sam. Sí, lo tiene. Creo que encontramos al legendario licantrodino. ¡Corre! Horas antes. Con orgullo les presento algo que les encantará del Parque T-Rex. Redoble de tambores. Con ustedes, tecnología de enfriamiento. ¡Cool! ¿Es un robot? ¿Qué? No, ese es un refrigerador. ¿Es todo? ¿Un refrigerador? Park Ranger. Este es un desarrollo muy importante. Podemos usarlo para almacenar especímenes, dulces para dinosaurios y, lo más importante, golosinas. Oigan, ¿qué es eso? Parece un bote de basura, pero frío. Ay, ¿qué hicieron? Alguien se acabó todo mi jugo. Y mis sándwiches de sardinas se lo comieron. ¿Qué les pasa? No lo sé. ¿Ustedes no saben quién lo hizo? ¡Oye! ¡No me mires! ¡Yo traigo mi lonchera! ¿Qué hay de ti, novata? No sé, no tengo idea. Ay, ok, discúlpenme. Vengo algo temperamental. No pude dormir bien. Y mi sombrero no está. No sé qué haré porque lo uso para dormir. ¡Qué raro! Así es. Luego se llevan mi desayuno y, para colmo, tengo arañazos en mis brazos y no sé por qué. ¿Qué está pasando? Tienes un gato. No, Ranger, no creo que haya gente a la que le gusten. Hola, hola. ¿Qué están haciendo? Nada. Llegan a tiempo para una gran noticia. Tú dile, Sam. Oh, ok. El Ranger Orson compró un refri que parece un robot, pero no lo es. Además, alguien le quitó su desayuno. Ustedes compruébenlo. Les pido que eviten tocar algo. Esto es ahora la escena del crimen. ¡Iu! ¿Qué huele tan mal? ¡Sardinas! No sé quién más, con acceso a mi refrigerador y con un apetito insaciable, haría algo así. No lo sé. ¿Fueron ustedes? No creo que les gusten las sardinas. Entonces parece que tenemos un misterio que resolver. ¡El caso del mini...! ¡Ya lo resolví! Obviamente es el licantrodino. ¿Qué es un licantrodino?
¡Yo te digo qué es! El licantrodino es una bestia del parque T-Rex. Cada mes, dentro de los últimos 3 días de luna llena, el licantrodino cambia de hombre a un dino lobo y luego se convierte en un raptor. ¡Roar! Mm-hmm. Hemos hablado de esto antes, Asher. Ese tal licantrodino no es real. ¿Estás segura? Cada vez que ocurre algo misterioso, Asher le echa la culpa a un dino lobo. Sí, cuando tiraron el bote de basura, Asher dijo que fue licantrodino. Y fueron los mapaches. ¡Estamos en peligro! No creo. Bueno, quien quiera que haya sido no va a salirse con la suya. Voy a instalar cámaras de vigilancia dentro y fuera del cuartel y atraparé al ladrón en el acto. Ay, después de una siesta rápida. ¡Cool! Mientras, Sam y yo atraparemos al licantrodino. Ah, ok, Asher. Ese tal licantrodino no existe, Orson. No hay que descartar a nadie del caso. ¡Hola, querida gente! Soy el Park Ranger Asher. Y la Park Ranger Sam. Esta es la zona de Raptors y buscamos un licantrodino. Colocamos 2 dinotrampas. Cuéntale, Sam. La trampa A es una valla electrificada que se activará cuando el licantrodino la pise. Y la trampa B es una red dentro del dino cuartel. Si libra la trampa A, la trampa B seguro lo agarrará. Hay que estar atentos. ¡Oye, mira! ¡Encontré algo! ¿Propiedad del Park Ranger Orson? ¿Por qué el sombrero de Orson estaría aquí? No pude dormir bien y mi sombrero no está. Tengo arañazos en mis brazos y no sé por qué. ¡Ay, no! Creo que el Park Ranger Orson es el licantrodino. ¿Tú crees? ¡Todo tiene sentido! ¡Encontramos su sombrero! ¡Tiene arañazos por correr en los arbustos! ¡Y está cansado por estar la noche afuera! ¿Crees que sea eso, Sam? Sí, creo que sí. Creo que hemos encontrado al legendario licantrodino. ¡Corre! ¿Estás bien, Sam? Lo estoy. Pero el visor nunca será el mismo. Asher, ¿qué tal si atraemos al licantrodino usando el sombrero de Orson? ¡Oye, sí, Sam! ¡A la trampa! ¡A la trampa! ¿Y ahora qué? Nos escondemos y esperar. ¡Alerta! ¡Qué emocionante! Pero oye, si Orson es el licantrodino, la valla eléctrica no le hará daño, ¿sí? ¡No! Eso espero. ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo? No sé, ¿tú qué crees? ¡Quiere cenar! ¡Ir al refrigerador! ¡Oh! ¡Aquí el Park Ranger Asher! ¡Atentos, Park Rangers! ¡Un raptor suelto! ¡Es decir, un licantrodino! ¡Va al cuarto! Y puede estar armado con un terrible aliento a sardina. ¡Ay, no! ¡Llegó antes! Oh, ¡qué mal! ¡Excelente! ¡Atrapamos al licantrodino! Asher, ¿el licantrodino usa pijama? No soy el licantrodino. Eso es lo que diría un licantrodino. ¡Asher! Acabamos de atrapar al raptor que decías y lo regresamos al corral. Qué bueno que seguíamos aquí. Uh-huh. Oigan, si atraparon al raptor que venía al dinocuartel, significa... ¡Oh, oh! ¡Entonces el Ranger Orson no es el licantrodino! ¡Eso dije! Entonces, ¿qué estás haciendo en la dinotrampa? Creo que yo puedo explicarlo. Este es el video de vigilancia de anoche. ¿Ese soy yo? ¿Soy sonámbulo? Creo que sí. ¡Auch! ¡Ah! A
Anoche soñé que un raptor me atacaba. Tuve que pelear con él. Al menos encontramos tu sombrero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fui yo! ¡Nadie se robó mi desayuno! Creo que tengo que pedirles perdón. Ok, creo que demostramos que ese tal licantrodino no existe. ¿Eso creen? ¡Sí! Y que a nadie le gustan los sándwiches de sardina tanto como el Ranger Orson. Previamente en T-Rex Ranch. Orson está tomando sus vacaciones. Nuestro dino huevo no eclosiona y nos preguntamos si realmente hay una cría dentro o... ¡O solo es uno de tus trucos! Si colocan un huevo en el centro de la mística dino espiral, aparecerá un dinosaurio adulto dentro del huevo. Eso suena sencillo. Escuchen, primero deben completar 3 pruebas. Cruzar el lago de fuego, hacer una reverencia al guardián petainosaurio y ganar un concurso de miradas con el estegosaurio. ¡Es el dinosaurio más tierno! No puede ser. No puedo creer que el lago de lava sea real y que el puente haya desaparecido. ¿Qué hacemos? El manual no dice sobre esto. Lo primero es no tener miedo. Tenemos que pensar. Los necesito para caminar sobre lava. Estás jugando, ¿verdad? ¡La lava es algo que hay que tomar en serio! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ya sé qué hacer! ¿En serio? ¡La lava no es real! ¡Como en el Dino Cuartel! ¡Es solo un truco del Dino Master! Asher, no estoy segura de esto. Confía en mí. ¡Excelente, Park Ranger! ¡Te lo dije! Sí, y esto no es algo que suela decir. Pero tenía razón. Me alegra mucho estar en el cuartel. Sí, te creo. Quiero decirle un par de cositas al Dino Master cuando lo vea. ¿Qué me quieres decir, Park Ranger Vela? Tengo mucha curiosidad. Había lava. Sí, lo que digas. Todos están aquí. Supongo que todos han pasado mi lago de fuego. ¿Pero quién resolvió este pequeño rompecabezas? ¡Yo lo hice! Bien hecho, Park Ranger Asher. Inteligente y valiente. Una combinación peligrosa. ¿Qué quieres, Dino Master? Lo mismo que todos. Caos, confusión y una rica galleta de esas con chocolate. No es nada nuevo. Pero sobre todo, mi precioso bebé Triceratops, que está en tu mochila. Eso no. ¡Eres solo un holograma! ¡No puedes hacer nada! Buen punto. No puedo quitarte al dinosaurio yo mismo porque tengo prohibida la entrada al parque T-Rex. Pero envía a alguien que sí puede. Oigan, ¿abrimos? Háganlo, Park Rangers. Les gustará la sorpresa. Mi mejor y último invento, la super asistente mecánica. La llamo Sam para abreviar. Ah, y hágame un favor. No jale su dedo. No, ¿de qué te ríes, niño? Oye, ¿dijiste que ella es un robot? ¡Tin, tin, tin, tin! Así es, dile, ¿qué ganó Sam? Si en una hora no entregan al Triceratops bebé, están en peligro. Yo me autodestruiré, Rangers. Bonito día para salir, ¿no creen? Sigan en fila india, por favor. Qué obedientes. Caminen.
¿Podrías darme al bebé Triceratops ya? Tengo que llevárselo al Dino Master. Si ya está en la mochila, dámela para que ya me vaya. ¿Mm? Lo hacen muy bien. Tranquilos, sin empujarse. ¿Y ella quién es? Soy Sam. Es un robot. Es una asistente mecánica. Y le envío el Dino Master. Para robar al bebé dinosaurio. ¿O si no se autodestruirá? En 45 minutos. Pensé que era broma. Oye, Sam, sabemos que no eres un robot. Y no sé cómo es que conoces al Dino Master, pero ahora irás a la puerta y te despedirás. ¿Cómo estás seguro de que no soy robot? Sí, ¿cómo? Porque no se puede hacer un robot tan realista. Yo sé que los robots que hay bailan igual a Elvis y parecen perros, ¿eh? ¿Quieres que te lo demuestre? Sí, si quieres, inténtalo. Ve esa roca de allá. Voy a correr hacia ella y volveré enseguida. Cuando estés lista. ¡Qué increíble! ¿Puedes ir más rápido? Si quiero, sí. Ok. Eso fue algo raro y serías excelente en atletismo, pero mira. Oigan, ¿qué es eso? Por el sonido, yo diría que es un T-Rex. Definitivamente lo es. Creo que hay que irnos. Solo que no sé de dónde viene el sonido. Mis niveles de adrenalina están al máximo. Me emocionaría, pero no puedo. Tiene hambre, ¿no crees? Igual tú, ¿no? Ajá. ¡Muerdes muy fuerte para ser tan chiquito! Oh. ¿Estás bien? ¿No tienes alguna cosa que nos ayude en este caso? Sí, ya sé qué haré. Es un dinorrayo congelador integrado. ¡Es increíble! Sam, sí creo que eres un robot. Ok, porque les quedan 23 minutos antes de que haga boom. Está bien, Sam, siéntate. Claro, aunque tienen 30 segundos antes de que explote, a menos que me des ese dinosaurio para llevárselo a Dino Master. Piénsenlo mientras suena mi aterradora alarma. ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma terrorífica! ¡Ay, qué bonita! ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma! ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¡Por eso el Dino Master dijo que no le jalara el dedo, porque se apagaría! En otra ocasión diría que no hay que jalar del dedo de la gente, pero en esta situación fue algo que ayudó. Pero el Dino Master se preguntará por qué Sam no ha regresado. Sé que ya debe de tener un panel de control. Lo encontré. La reinicio, la formateo por completo y la pongo en modo secuaz del Dino Master, niña robot o niña real. Opino que niña real. Extrañaré su mirada láser. ¿Espera, qué? Luego te digo. No es relevante. Hola, soy Sam. Hola, Sam. Soy Macy. Ellos son Asher, Orson y Bella. Y somos los Park Rangers del T-Rex Ranch. Encantada de conocerlos. ¿Ya dije que me llamo Sam? Sí. Es que se me olvidan las cosas. ¡Hola! ¿Me extrañaron, Park Ranger? Supongo que Sam está en camino con... ¿Sam? ¿Qué estás haciendo ahí sentada? ¿Y sin mi bebé Triceratops? ¿Quién es el señor de la capa? Ese es el Dino Master. Es muy odioso. ¡No! ¡Pusieron a mi creación en mi contra! ¿Qué tiene que hacer un villano para salirse con la suya? ¡Me voy
y estoy haciendo el ridículo. Es muy dramático. ¿Y el mejor actor es? Ok, Sam. Si ya no tienes que servir a los intereses del Dino Master ni informarle nada, la pregunta es... ¿qué quieres hacer? Quiero estar con ustedes. Me gustan sus chalecos. ¡Te queda excelente! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? Siento que ahora soy alguien distinta. ¿Se han sentido así? Yo creo que sí. ¡Mira, Bert Ranger el Bee! ¡Es un pteranodón! No, creo que es un pterodáctilo. No, estoy seguro que es un pteranodón. No, yo sé más, es un pterodáctilo. Puede que haga mucho viento, pero sé cómo es un pteranodón. No, tal vez tenías razón, podría ser un pterodáctilo. Oye, por eso tenemos que estudiar más a los dinosaurios. Nos estamos volviendo muy malos, ¿no crees? Sí, ni siquiera puedo diferenciar a un pteranodón de un pterodáctilo. Sí, era un pterodáctilo. Sí, seguiré estudiando. ¿Sabes qué? Esa es la razón por la que hoy vinimos a Dinosaur World en Texas. Sí. Organicé un pequeño juego. Jugaremos al escondite del dinosaurio. Sí, el escondite del dinosaurio. Hay que identificar a los dinosaurios y quien gane se lleva el premio que hay en esta bolsa de dinosaurios. ¡Oh, sí! Entonces, ¿estás listo para empezar? ¡Estoy listo! ¡Eso es! Escucha, aquí es donde iniciaremos el juego en Dinosaur World en Texas. ¿Estás listo? ¿Qué tal? Sí. Bueno, ¿quieres empezar o lo hago yo? Yo lo hago. En ese caso, tienes que buscar un dinosaurio para esconderte. Mándame una foto y tendré 2 minutos para encontrarte. ¿Entendido? Ok. Voy a contar hasta 10 para que te escondas. No veré nada. Empecemos. Allá. 1, 2, 3. Aquí voy. ¡Dilophosaurus! ¡Sí, es perfecto! Voy a tomar una foto con ese temible Dilophosaurus. ¿Qué sigue? ¡10! Bien, Ranger Elby. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, ¿dónde estarás? Creo que se fue para ti. Ahora saca los dientes. Ya está. Ahora tengo que esconderme. ¡Sal, Ranger Elby! ¿Dónde estás? ¡Sal, sal de donde estés! Se le enviaré a Aaron. Oh. ¡Listo! ¡Ey, es un mensaje! Oigan, conozco a ese dinosaurio. ¡Es un dilofosauro! ¡Excelente! Nunca me encontrará. ¿Dónde estará el dilofosauro? ¡Ah, por allá! Solo quedan 10 segundos. Nunca va a encontrarme. ¡Oye, Elby! Sé que está cerca. ¿Puedo oler al dilofosauro? Creo que lo huelo. Tal vez soy yo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, no! 2 minutos y 10 segundos. ¡Ah! No llegué a tiempo. Ahora es mi turno. Voy a esconderme. Tienes que contar hasta 10, ¿sí? 1. Después de esconderme, tendrás 2 minutos para encontrarme, ¿entendido? 2, 3. ¡Miren estos increíbles dinosaurios! Este funcionará. Alosaurio. Sí, recuerdo a los alosaurios. Muy bien, es perfecto para esconderme. Park Ranger Elby nunca sabrá dónde estoy. 8, y ahora sigue el 10. Oye, estoy listo. Ya es hora. ¿Dónde estará? Aaron. Bien, hora de tomar una fotografía. ¡Salió bien! ¡Sí! Se la enviaré a Park Ranger Elby. Y el tiempo empieza. Creo que me envió una foto. ¿Qué dinosaurio será este? Al parecer es muy verde. ¡Alosaurio! Sí, ahora iré hacia allá o hacia allá. Creo que por aquí. ¡Solo quedan 30 segundos! Tengo 30 segundos. Creo que está por allá. ¡Corre, Elby! ¡Ajá! ¡Ah, no! ¡Me encontraste! ¡No! Sabía que era un alosaurio. Sí, muy bien. Ese es un alosaurio. Excelente. Bueno, ganaste 1 punto.
Es turno de que te escondas, ¿sí? Ok. Ahora elige a dónde. Voy a contar. ¿A dónde iré? ¿Listo? ¡Ja! Uno, dos, tres. Lindo dinosaurio, dinosaurio, ¿dónde estás? Carnotauro, te encontré. Ajá. Perfecto. Voy a tomarte una foto con el Carnotauro. Cinco, seis. ¡Ah! Y ahora, ¿dónde me esconderé? Oh, enviar. Dame una pista, por favor. Necesito... llegó algo. Ese, ese. Ok. Oh, sí, ahí está. ¿Qué dinosaurio es ese? Es uno difícil. No estoy seguro cuál sea. Oigan, esperen. Esperen. Miren esos cuernos. Sí, ese es un Carnotauro. Tiene cuernos. Sí, es igual que este. No, este es un Triceratops. ¿Dónde me escondo? No, por ahí no. Oh, ya sé. Si tiene rojo, amarillo y azul. ¡Es un Parasaurolophus! Bueno, voy a esconderme aquí. Por allá no lo habría visto. Debe ser por allá. ¿Ok? Pat Ranger, el B, estoy listo para encontrarte, Carnotauro. El tiempo se le acabó. Bien, Carnotauro, sé que está cerca. Puedo sentir la vibra del Carnotauro aquí. ¡Hay un Carnotauro! ¡Encontré al Carnotauro! Me queda un minuto y medio. Tengo que encontrar a Ranger el B. ¡Ranger el B! ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Es como pequeño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! Sí, sí. Ay, oye, no. Lo hice en menos de 2 minutos. Sí, 1 minuto. ¡Qué bien! ¡Un punto para mí! Sí. Lo que diga. Ya es hora de que yo me esconda. Okay. Empieza a contar hasta 10. Uno. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por aquí? Dos. ¡Perfecto! Un Stiggy Moloch. Nunca adivinarás su nombre. 6. Bueno, Stiggy Moloch, ¿estás listo para la selfie? Sonríe. Tomémonos una foto, ¿sí? ¡Excelente ángulo! 9, 10. ¿A dónde habrá ido? Es muy bueno. Creo que iré por allá. ¡Salió increíble! Bueno, enviar a Ranger el B. ¿Y ahora a dónde iré? Ya se tardó en enviar la foto. ¡Oh! ¡Ahí está! Le daré clic y... Voy a fingir que soy parte. ¿Qué dinosaurio es este? No estoy seguro. Su foto no se ve muy bien. Ya sé, le haré zoom. Veamos. Lo tengo, Stiggy Moloch. ¿Dónde estará? ¿Por ahí o por aquí? Iré por allá. ¡Ah! Lo encontré. Un Stiggy Moloch, 2 Stiggy Moloch y un Park Ranger enfrente. Espera. Park Ranger, Aaron, ni siquiera te esforzaste. ¡Perdiste! ¡Se acabó tu tiempo! ¿Qué? No llegaste a tiempo. Como tú ganaste la primera ronda y yo la segunda, significa que haremos una ronda de desempate, okay. ¿Sí? Uno, dos, tres... ¿Y ahora cuál elijo? ¿Un T-Rex? Creo que este es mi día de suerte. ¿Qué te parece si nos sacamos una selfie? Quiero una linda foto con un T-Rex. 8, 9, 10. ¡Elvi, prepárate! ¡Allá voy! Y enviar. ¿Dónde me escondo? Voy a encontrarte. Voy a hacerlo en 2 minutos, ¿oíste? ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Bien! ¡Sí! Veamos esta foto. Obviamente ese es un T-Rex. ¡Ay, no encuentro dónde esconderme! Bueno, ¿dónde está el T-Rex del Dinosaur Boy? ¡Espera! ¡El T-Rex estaba por allá! ¡Sí, por allá! ¡Voy a encontrar T-Rex! ¿Qué tal atrás de uno de estos huevos? Sí, en estos huevos. ¿Pero en cuál? ¡Ya sé, aquí! ¡Soy un huevo! ¡Lo sabía! ¡Es un T-Rex! ¡Encontré a T-Rex! ¡Bien hecho! Ahora tengo que encontrar a Ranger el B. ¡Oh! ¡Solo me quedan 30 segundos! ¡Tuturú! ¡Sorpresa! ¡Tuturú! ¡Lo encuentro! ¡El B, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo queda? 5, 4, 3, 2, 1. Esta vez se escondió muy bien. ¿Tal vez? ¿Ranger el B, estás aquí? ¡Por poco me desmayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tardaste mucho! ¡Llegas tarde! ¡Ay, ¿por qué? Dame el cronómetro. Te queda una oportunidad para tratar de encontrarme en menos de 2 minutos. Si lo haces,
ganarás el juego y el premio de la bolsa de dinosaurios, ¿recuerdas? Okay. ¿Estás listo? Sí. Bien, cuenta hasta 10. Sí, no. Empieza el juego. Veamos, necesito un dinosaurio. Un gran dinosaurio para esconderme. ¿Cuál será el más difícil de reconocer? Tengo que ganar al menos esta vez. ¡Oh, oh sí! ¡Un triptosauro! ¡Es perfecto! Ahora sacaré una selfie. ¡Listo! Voy a enviársela a Park Ranger LB. Y ahora no sé dónde me esconderé. ¡Al fin! ¡Duda, este es un gran triptosauro! No estoy seguro, pero espero que funcione. Ok. ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Aún le queda minuto y medio! ¡No! ¿Cómo lo hace tan rápido? Ok. Creo que encontré al triptosauro. ¿Dónde estará Park Ranger Aaron? Oigan, yo conozco esa gorra. ¡Oh, no! ¡Yo me encontraste! ¡Gané de nuevo! Ya, aún te quedaban 30 segundos. ¡Sí! ¡Significa que ganaste el juego, Park Ranger LB! ¿Estás listo para regresar al centro de control por tu premio? Que ¡es hora! ¡Abre tu bolsa sorpresa! ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Yo lo quiero! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¿Qué hay aquí? ¡Wow! ¡Te ayudo! ¡Esto está increíble! ¡Es el nuevo lanzador de cohetes Firejack! ¡Sí! Creo que cuando sube, prende una luz o algo parecido. Debes lanzarlo. ¿Entonces quieres abrirlo para probarlo? ¡Sí! ¡Bueno, hay que hacerlo! No sé cómo activarlo. Oye, ¿ya viste este botón de aquí? ¿Sí? ¡Oh, cierto! Ya encendió. Oye, creo que se verá mejor de noche, pero en el verano tarda más en caer la noche. ¿Y esto qué hace? Listo para lanzarlo. Tienes que enganchar el Parece una resortera, ¿no crees? ¡Apunta, sí! ¡Fuego! ¡Lo mejor que he visto en mi vida! ¡Qué bien! ¡Oh, puedo ver la luz desde aquí! Yo trataré de llegar más lejos. ¿Eh? ¡Aquí va! ¡Oh, sí! ¡Ah, no! ¡Oye, oye, espera! ¡Hay que ver quién ganó! ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Qué mal! Ganaste de nuevo. Es cierto. Siempre me ganas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si lo intentamos en la noche? Sí. Eso es. ¡Hola, Park Ranger! ¿Soy? ¿Qué pasa? ¡Parece que acabo de destruir la Dino Bici! ¡Ay, no! ¡Oh, sí! Y cada que se rompe entra en modo de bloqueo, por lo que no puedo... ¡No puedo moverla! Oigan, tal vez ustedes puedan ayudarme. Ustedes la hicieron, ¿no? Sí. Pero no recordamos cómo. La verdad, usamos el manual del Park Ranger Aaron. Y lo perdimos. Ok. Bueno, mejor la... dejaré para que el Park Ranger Darren lo arregle. Por ahora voy a tener que regresar a lo fundamental: correr. ¡Ejercitarnos! ¡Ay, ejercicio no! Hay que mantenernos fuertes. Los artefactos fallan todo el tiempo. ¿No podemos confiarnos? Si un vehículo llega a quedarse sin combustible, ¿qué harán? Tenemos que correr y hacer ejercicio. Y estar listos para combatir dinosaurios. Ya son más veloces y se hacen más inteligentes. Y en muchas ocasiones, casi nos atrapan. A ver, digan, ¿cuándo fue la última vez que se ejercitaron, niños? ¿Ya ven? Ya ni se acuerdan. ¡A correr! ¡Ahora! ¡8! ¡Sigan así! ¡9! ¡10! Ok, saltemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Muy bien! ¡Ahora a correr! ¡Hágalo! ¡Ahora! ¡Apúrense! ¡Corran, corran, corran! ¡Sigan corriendo! ¡Agarren el paso! ¡Sigan así! ¡Ya te cansaste, ¿verdad? ¡Sigan corriendo! ¡Flexiona las rodillas! ¡Muévanse, Rangers! ¡Muévanse! ¡Con energía! ¡Uy! ¡Cuidado! Sí, sí. Ok, mejor nos dividimos para no chocar entre nosotros. Ya no quiero hacer esto. Ya me cansé. Además, tengo nuevas bromas para el Pteranodón. Y quiero llevarle bocadillos al Stegosaurus. Y yo tengo que actualizar la base de datos. A ver, Ranger, ¿qué no estás consciente de eso? Sí, tenemos mucho que hacer. ¿Por qué nos pones a correr en círculos? Sí, ya sé que es cansado, pero no podemos enfrentar a los dinos sin estar en forma. Es peligroso. Sigamos.
Ok, puse rocas en estas mochilas para que pesen más. Ponte esta. Y tú esta otra. ¿Qué esperan? ¡El ejercicio no se va a hacer solo! ¡Ejercitarse es la clave! Tú por ahí, tú por allá, yo por acá y nos veremos en 10 minutos. ¡Corran! Y ahora puedo tomar un descanso sin que nadie lo sepa. Nadie me molestará. A descansar. ¿Ya podemos descansar? Sí, lo merecemos. ¿Y el Park Ranger Asher? No lo sé. Suele ser más rápido que tú. Park Ranger Asher, ¿me copias? Park Ranger Asher, ¿hola? ¿Hola? ¡Di algo! Park Ranger Asher, ¿estás bien? Espero que esté bien. ¿Y si el pteranodón esté enojado por la broma? ¿O aún peor? ¿Qué tal si lo llevó a su nido? ¡No! Pero ¿y si sí? Hay que encontrarlo. ¡Ah, ok! ¡Oye! ¡Ahí! ¡La montaña de Pteranodón está ahí! Sí, y hay un nido pequeño ahí. ¿Segura que el Ranger Asher está ahí? ¡Ok! Ya lo veo. No hay nada en el nido. ¡Excelente! Park Ranger Asher no está ahí. ¡Qué bien! Eso creo. ¡Oh, oh! ¡El Pteranodón viene hacia acá! ¿Por qué es tan territorial? ¡No lo sé! ¡Yo amo tener visitas! ¡Sí, yo igual! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No puede ser! ¡Casi no puedo respirar, Ranger! Tal vez estoy fuera de forma. ¡Park Ranger Zoe! ¿Qué? ¡Oh, sí! Olvidé por completo que traemos rocas. Escucha, ve al nido de Stegosaurio. Y yo iré con el T-Rex. Hace rato mencionó a esos dos. Podría estar con alguno. Sí, con suerte está a salvo. ¡Ya hay que irnos! ¡Asher! ¡Park Ranger Asher! ¡Sal de donde quiera que estés! Ya sé cómo encontrarlo. ¡A Asher le encantan las galletas! Si huele esto, vendrá corriendo en segundos. ¡Asher! ¡Tengo galletas! ¡Tus favoritas! ¡Y me las comeré yo sola sin ti! Ajá. Aunque no todas, porque prefiero los helados. ¡Qué ricas están! ¡Oh, oye! Esto no es para ti. Déjame ver si tengo Dino Bocadillos. ¡Ten esto! Ojalá que esto funcionara con Park Rangers. ¿Dónde puede estar? Creo que Naomi debió venir aquí. Ella tiene Dino Bocadillos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ew! ¡El almuerzo de Tibón! ¿Por qué está tan pastoso? Un momento. ¿Por qué Tibón no se comió todo? ¡Oh, no! ¡Tal vez sí se comió el Park Ranger Asher! ¡Oh, los Dino agentes secretos se lo llevaron! ¡Oh, se lo pasan causando problemas! ¡Ay, no! ¡T-Rex! ¡Se comió a Asher! ¡Ok! ¡Suficiente, Tibón! ¡Ven, enfréntame! ¡Tú y yo! ¡Ahora! Oh, por eso no terminó su almuerzo. Discute con ti. Pero aún no sé dónde está el Park Ranger Asher. Dejen descansar.
si te grité. ¡Oye! ¿Qué estás comiendo? ¡No tengo comida cerca! ¿No es Asher, o sí? Porque si lo es, ¡escúpelo ahora! ¡Te lo ordeno! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Vino saliva! ¡Dije escúpelo! ¡No que me escupieras! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Llama a Topar! ¡Ranger soy! ¡Código pie dormido! ¡Un Triceratops viene por mí y no puedo oír! ¡Se me durmió el pie! ¡Park Ranger Asher! ¿Estás bien? ¿En dónde estás? ¡Cerca de donde hacíamos ejercicio! ¡Cambio! ¡Te copio! ¡Voy para allá! ¿Qué pierna se te durmió? Es esta. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oye! ¡Solo quería ayudar! Oye, me asustaste. ¡Largo de aquí, D-Tops! ¡Este es nuestro territorio! ¡Excelente día! Oye, ¿dónde estabas? Ay, estaba escondido ahí, en las cajas. ¿Qué? Por poco nos come una Dino Ave y eso es tu culpa. Lo siento. Quise descansar un poco y me quedé dormido y después se me durmió el pie. Ok, ¿qué te digo? Necesito descansar. Vamos a las mesas. Sí, ay, yo también estoy cansado. Pisa con cuidado. Ahora sé la importancia de tener condición física. Sí, aunque creo que me pasé con lo de las rocas. Sí, es verdad. Oye, tengo algo que es tuyo. ¡Oh, mi parche! Se debió haber caído mientras corríamos. Ok. Registro de misión 646. Todo con moderación, incluso ejercitarse. Y hace rato me cayó dinosaliva en la gorra mientras te buscábamos. ¡Qué asco! Oye, yo sé cómo puede compensárnoslo. ¡Tendrás que limpiar Dino Popo! Ay, ¿por qué? Aquí tienes. No olvides estos. Ay, ok. Ay. ¡Diviértete! ¡No olvides el prado del gigantosaurio! ¡Ah! ¡Oye! ¡Me asustaste! ¡Ah! ¡Espérame! Tres minutos antes. Hola, lindos bebés. Espero que no se metan en problemas. Tengo que vigilar algunos huevos. Ahora, ¿por qué ustedes no quieren salir? ¿Te ayudo con algo, Park Ranger Asher? Sí, iba a agarrar uno de tus libros. ¡Excelente! Estoy contenta de que te intereses por la lectura. Tengo historia moderna de paleontología. Ten este. Cuentos del cazador de fósiles. No sé, quizá te guste. No, importa de qué sean. Los quiero para caminar sobre lava. ¿Caminar sobre qué? Estás jugando, ¿verdad? Oye, Park Ranger Bella, ven a ver esto. Ajá, ya voy. ¡Espera! ¡Hay lava! Tomaré el riesgo. ¿No crees que está agrietado? No estoy segura.
¿Crees que nazca? Puede ser. O solo un truco del Dinomaster. Ojalá hubiera alguna forma para saberlo. ¡Llámenle para ver qué dice! ¿Me ven así porque estoy sobre la mesa o es por lo que dije? ¿Las dos? Aunque... ¿Se te ocurre algo? Eso creo. ¿Qué diría el Park Ranger Orson, eh? Tal vez algo como... Yo creo que el Dino Master es alguien en quien no se puede confiar. Eres excelente haciendo voces. Gracias. Pero no deberíamos molestar a Orson. Seguro está en las vacaciones de su vida. Qué aburrido. O quizá no. ¿Quién sabe? Todos estamos de acuerdo en que llamar al Dino Master es ridículo, ¿verdad? Claro. Quiero decir, ¿cómo vamos a conseguir su número? ¡Fácil! ¡Así! ¡Yuhu! ¡Arexa! Sí, Park Ranger Asher. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Llama al Dino Master! ¡Le preguntaré algo! Llamando al Dino Master ahora. Disculpen, estoy estrenando teléfono. ¡Ay! ¡Park Rangers! ¿Son ustedes llamándome? En realidad, creo que sí. Créenos, para nosotros es igual de raro. Bueno, qué sorpresa tan desagradable. ¿Qué es lo que quieren? Nuestro dino huevo no eclosiona y nos preguntamos si realmente hay una cría dentro. O... ¡O quizás sea uno de tus trucos! No, me temo que no es uno de mis trucos. Yo sé que no me creerán, pero la leyenda dice que si colocas un huevo en el centro de la mística dino espiral, tú... Ay, no. ¿Pueden esperar? ¿Qué es lo que hace? Mamá, te hablo más tarde. ¿Qué cosa? Lo siento. ¿Dónde estaba? Si colocas un huevo en el centro de la mística dino espiral... ¡Aparecerá un dinosaurio adulto dentro del huevo! ¡Suena sencillo! ¡Cállate, niño! ¡No es así! Escuchen, primero deben completar 3 pruebas. Cruzar el lago de fuego, hacer una reverencia al guardián petainosaurio y... ganar un concurso de miradas con el estegosaurio. ¡Qué fácil! No te creo, Dino Master. ¡Me da igual! ¡Ve a ver por ti misma! Al fin de cuentas, ¿qué es lo peor que podría pasar? Esa risa no me agrada nada. A mí no me gustan sus chalecos. Además, ustedes llamaron. Ya sé. Creo que conozco el lugar que dijo. Hay un claro en la cúpula petainosaurio donde se podría ocultar una formación rocosa en espiral. Esta es la mayor locura que hemos hecho, ¿no creen? Sí. Ok, Park Rangers. Llevemos nuestro huevo de excursión a la mística dino espiral. ¡Es Orson! Hola, Park Rangers. Habla el Park Ranger Orson. Y ya que no estoy oficialmente en servicio, supongo que podrían decirme... Mejor no, si quiero que me sigan diciendo Park Ranger Orson. ¡Hey! Creímos que estabas descansando. Y sí, pero solo quería comprobar cómo iban las cosas. ¿Por qué? ¿Alguien te dijo algo? No, no, nada. Es solo que estoy muy aburrido. Tanto que estaba pensando en llamar al Dino Master para un poco de acción. ¡Qué ridículo soy! Ya lo sé, ya lo sé. Sí, hacer eso sería ridículo. Bueno, los dejo, Rangers. Park Ranger Orson, cambio y fuera. Ya lo sé, no me regañes. No puedo decirles que estoy tomando mis vacaciones aquí en el parque. Dirán que estoy loco. ¿Quieres esto? Espero que esto sea lo correcto. Regresamos pronto, bebés. Asher, ¿qué no vienes? Sí. Necesito mi mochila. Llevo la mía. Vámonos. Solo quiero decir que... la lava es algo serio, aunque no lo crean.
Este es el río Raptor. Lleva mucho tiempo seco. Creo que no es nada bonito si me lo preguntas. Oigan, es un patanosaurio. ¿Está cuidando el camino? Eso creo. No será sencillo cruzar. Recuerda lo que dijo el Dino Master. ¿Quieres que me incline? ¿Y qué tal así? No hay forma de pasar por aquí. ¡Oh! ¡Es el concurso de miradas del estegosaurio! Yo me encargo. Fui la campeona del concurso de miradas en mi escuela. ¡Derroté! ¡Adiós! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¿Lo hiciste, Park Ranger Macy? ¿Todo bien, Macy? Sí, es que creo que mis globos oculares se han secado. Haya dicho la verdad. Sí, sobre todo excepto el lago de fuego o lo que haya dicho. Sí, técnicamente no es una espiral, es un laberinto. ¡Hay que correr! Me siento tonta haciendo esto. Es imposible que un dinosaurio adulto aparezca en el huevo cuando lo pongamos en el centro de la espiral. No hay nada científico en eso. Al menos le estamos pasando bien juntos. Les dije, es un truco del Dino Master. ¡Oigan! ¡Oye! ¡Funcionó! Tranquilo. Que aparezca un Triceratops no significa que haya un bebé Triceratops en el huevo, ¿entiendes? No es tan malo. Aún así, es espeluznante. Creo que tenemos que llevarlo al Dino Cuartel. Llevamos a casa, tranquila. ¡Hay que irnos ya! Tenemos que salir de la misma manera que entramos. Es lo que se hace en los Dino Espirales. Sí, esto tiene sentido. ¡No puede ser! ¡Oh! ¡El suelo es realmente de lava! He practicado mucho para esto.
Ay, toda la tarde sí. No puedo creer que el lago de lava sea real y que el puente haya desaparecido. Continuará. ¡Hola, Ranger Zoe! ¡Hola! ¡Qué bueno que viniste! Necesito ayuda para guardar todo esto. ¿Me ayudas con el Ultra Transportadinos? Acabo de usarlo para mandar un dinosaurio a la zona feroz. ¿Y eso qué es? ¡Oh! Es una zona del parque donde todo tipo de dinosaurios andan libres. Donde mandamos a nuestros dinos más feroces a vivir en la naturaleza. Porque parece que así viven mejor. Y suelen ser más difíciles de controlar. Por eso, los dejamos en su hábitat natural. Dinos salvajes siendo libres. ¡Wow! Eso suena excelente para mí. Sí, aunque solo no hay que confiarse, recuérdalo. No hay que ir sola. Entendido. Aquí... ¡Gracias! ¿Maddie? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Debo haberla transportado a la zona salvaje! ¡Park Ranger Maddie! ¿Me copias? ¡Comunicándome con Park Ranger Maddie! Si me escuchas, tranquila. Voy por ti. ¡No te muevas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me van a despedir! ¡Ay, qué hice! ¿Hola? ¿Park Ranger Zoe? ¡Ay, no! Creo que ya no estoy en el campamento base. Me parece que esta es la zona salvaje. ¡Park Ranger Zoe! ¿Me copias? Escucha, creo que estoy perdida. ¿Hola? ¡Ay, no! ¡Debo evitar que se peleen! ¡Ajá! ¿Qué tiene? ¡Mi lanzadardos tranquilizador se atascó! ¡No funciona! Voy a revisar el mini manual para Park Rangers. ¡Aquí está! Zona salvaje. Mucho cuidado, Park Rangers. Muchos artefactos no funcionan en esta zona. Ay, bueno. ¿Ahora qué hago? Debes usar tu astucia de Park Ranger y conocimiento sobre la naturaleza. ¡Ve por él! Llegué a la zona salvaje. ¡Park Ranger Maddie! ¿Me copias? ¡Hola, hola! ¡Tranquila, Maddie! ¡Voy por ti! ¡Estoy calificada para esto! ¡Ay! ¡No puede ser! Cierto, lo olvidé. Muchos artefactos no funcionan en esta zona. En fin. Ese camino se ve seguro. De igual forma, no sé a dónde envía Maddie. Veré el mini manual de Dino Conspiración. A ver, a ver. Tip de Dino Conspiración número 42. Al elegir un camino, siempre ve por el más aterrador. Quieren que creas que el camino seguro es mejor, pero es un truco. Porque así los cobardes irán por él. ¡Sé valiente! Ok, soy. Sé valiente. Por el camino aterrador. ¡Fiu! Estuvo cerca. Ya no hay... dinosaurios. Tranquila, tranquila. Siempre he sabido resolver los problemas. Yo sé que puedo con esto. Aquí está. Consejo de supervivencia número 1. Antes que cualquier cosa, encuentra sombra.
Ya lo hice. Soy buena en esto. Consejo de supervivencia número 2. La hidratación es esencial. Consejo de supervivencia número 3. Consigue comida. Nunca sabrás cuánto tiempo estarás afuera. Qué oportuno. Ok, tranquila. Si fuera un herbívoro, ¿dónde buscaría mi comida? ¡Rar, rar! ¡Estoy hambrienta! Creo que algo me falta. ¡Esto! ¡Este es el lanzadardos de Maddie! Voy bien, debo estar cerca. ¡Resiste! ¡Te encontraré, Park Ranger Maddie! El camino aterrador era el correcto. ¡Oh, no! ¡Un espinosauro! ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Consejo de supervivencia número 4. Camúflate para protegerte. Espero que esté bien. Ya sé. Tal vez debería llamar a Aaron. ¡No puede ser sin señal! ¿Qué te pasa? ¿Es popó de Dino Ave? ¿Por qué? Bueno, la Dino Leyenda dice que si te cae popis de Dino Ave, debe darte buena suerte. Espero que sea verdad. ¡Maddie! Al fin, todo tranquilo. Los dinosaurios no están. Seguro que la Park Ranger Zoe me está buscando. Pero si no me encuentra... creo que debo de ver el mini manual. Consejo de supervivencia número 5. Si se separan y se pierden, suban al lugar más alto para ver por dónde o a dónde fueron. ¡Es cierto! Debo subir y tal vez así la vea. Sé que puedo hacerlo. Lo sé. Espera. ¡Parece el final de la zona salvaje! ¿Me equivoqué de dirección? Oh, tal vez no. ¿Cómo sé? Regresaré. ¡Ay, hola, pequeñín! ¡Qué bonitos dientes! ¿Qué pasa? ¡Esta cosa se descompuso! ¡Qué mal! Espera. Ya me acordé de quién eres. ¿Eres el raptor con el que hablé cuando creí que era un raptor? Pueda comunicarme contigo otra vez. Ya lo hice en algún momento. ¡Excelente! ¡Llamé a más raptores! ¡Qué tonta! ¡Chica! ¡Lo logré por fin! Es un buen lugar. ¡Ahí está la Park Ranger Zoe! Pero...
¿Pero qué es eso frente a ella? No sé. ¡Ay, no! ¡Una manada de raptores! ¡Tengo que ayudarla pronto! Mis artefactos no sirven aquí, aunque sí puedo distraerlos. ¡Por algo me llama la ruidosa Maddie! ¡Yeeha! ¡Shu! ¡Shu! ¡Váyanse, por favor! ¡Por aquí, raptores! ¡Vengan conmigo! ¡A que no pueden atraparme! Llegará hasta esta parte. ¡Lindos raptores! ¡Oh, no! ¡Maddie! ¡Tranquila! ¡Haz algo! ¡Ya sé! ¿Qué es lo que todas las criaturas odian, salvajes o domésticas? ¡Que les echen agua en la cara! ¡Tiene que funcionar porque es agua natural! ¡Sí, funciona! ¿Listos para un baño, niño? ¡Rápido! ¡La base está por allá! ¡Te veo ahí! ¡Ve! ¡Sí! ¡Mis perros también odian bañarse! Bueno. Estuvo muy cerca. En serio, perdón, Maddie. No pasa nada. Fue la mejor aventura que jamás he tenido. Aprendí a sobrevivir en la naturaleza. Ok, solo espero que no tengas que volver a estar sola. ¡Hola! ¿Qué tal, Park Ranger Aaron? No vas a creer lo que nos pasó. Estuvimos todo el día en la zona salvaje del Parque B. ¿Sabes algo sobre ese lugar? Sé que puede ser algo pegajoso, es decir, peligroso ahí. Muy peligroso. Aún así es mi culpa por accidente transportar a la Park Ranger Maddie ahí. Pero ya estamos aquí, aunque casi no. ¡Esos raptores en grupo son listos! Al menos a nadie le cayó Dino Poppies encima. No podría asegurarte eso. Oye, ¿qué te pasa? No vayas a decirle nada. Ok, pero apestas. Como sea, debemos irnos. Perdón, tenemos una urgencia. ¡Nos vemos, Aaron! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! Registro de misión 621. No dejar rastro alguno de evidencia sobre la Dino... ¡Popó! O nunca te dejarán olvidarlo. ¡Tranquila! Ya no me burlaré de ti. ¡Qué simpática eres! Y... ¡sí, me dio buena suerte! Ajá. ¡Pude encontrarte! ¡Aquí estoy! Por lo cual, gracias, Dino Ave. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¡Otra vez!